Thank you.
ahí me acomodé rápidamente. Bueno, ahí tendríamos a Andrés Santa, que lo invitamos a que se acerque por acá, a esta telaraña. Desde arriba parece una telaraña esto. Bueno, estamos en el Reconectados número 67. Teníamos al señor Martín Álvarez, que es uno de los exalumnos del taller DJ, que estuvo haciendo la apertura. La idea es que en cada programa tengamos a uno de los exponentes, sí, ya voy, a uno de nuestros exalumnos para que estén ahí con nosotros. Ya, entonces habilitamos ahí el micro de Andrés. Listo, ¿estamos? Sí, hola Reconectados, un gran saludo a los que nos están escuchando, a los amantes de la música electrónica, muchos abrazos y muy contento de estar acá en REC. Andrés, para nosotros un placer, se bajó cansadito, ¿no? Claro, claro. Bueno, hermano, tuvimos como un live híbrido, o bueno, no sé cómo llamarías ahí, sí, es un live y quiero que nos cuentes ahorita. Las máquinas. Sí, aprovechamos texturas de los elementos que tenía, aproveché que estaban también las unidades allá a la mano y para mostrar a la gente el sonido órbitas, que igual el sonido órbitas es lo que hago a través de los sintetizadores modulares. Entonces aproveché y dejé unas texturas de los sintetizadores modulares y también trabajé con las unidades, aproveché todos los elementos, aproveché mi voz y me gocé de estar acá, sí, en REC, en Reconectados, la verdad, feliz. Hablemos un poco de las máquinas. Nos comentabas ahorita que las máquinas las hiciste, ¿verdad? Sí, es un trabajo que hemos estado haciendo y son dos sintetizadores modulares y ya, básicamente es eso, o sea, como dos generadores. Yo estoy aquí loco viendo, o sea, me parece bastante complejo llegar a hacer, o sea, si tocar una máquina de esas, ¿no? Usarla es un video, ahora no me imagino hacerla. ¿Cuánto duró haciéndola? O sea, bueno, tienes dos, ¿no? Sí, mira, les fueron 2 años estudiando, o sea, como entendiendo los circuitos, entendiendo las máquinas para poder después construirlas. Después de esos 2 años empezamos a construirlas, se estrenó el primero que está acá cuando hacíamos fiestas en... ¿Y tiene nombre? Eso debe tener nombre. Sí, este se llama Black y el de allá se llama, todavía no le tengo nombre. Pongámosle nombre a ese man, güey. Buenísimo, oiga, qué chévere. Bueno, tengo acá en mis manos un regalito que nos dejó este señor. Hablemos un poco de este trabajo, de esto que tenemos aquí en la mano. Exacto, Órbitas es esa propuesta con los sintetizadores modulares, esos sonidos, sí, como lo que elaboro a través de los instrumentos de sintetizador, computador, estudio y que traigo también y le ofrezco, digamos, a la escena de música electrónica. Sí. Entonces, hoy a Reconectados vine con los sintetizadores modulares a mostrar este tipo de sonidos. Entonces, Órbitas es básicamente eso. Entonces, el álbum, ¿sí?, reúne varias canciones que están ahí en un, digámoslo así, en un live. Sí, bien. Si la gente quiere tener esto, ¿lo puede hacer? Sí, claro. Así y además aprovecho, si nos están escuchando, agradecerle a las personas que han adquirido Órbitas. Un gran abrazo, porque es un apoyo muy importante para mí. Bien, ¿y cómo puedo yo tener esto? ¿Con mis páginas, o sea, entran por ejemplo a Facebook, me escriben en el inbox, Andrés Santa o @AndrésSantaDJ, me encuentran en Facebook y también en Instagram. Le escriben ahí y ahí pueden tener entonces el CD. ¿Y en digital está? No lo tengo. Ah, bueno, lo hace más especial que sea así. Hay personas que me han dicho, por favor, mándemelo digital. Y yo agrego ambas cosas porque, digamos, que la carátula, el juego de CD, hace parte también de ese lanzamiento. Entonces, si la persona no tiene como la lectora de CD, yo le hago llegar el CD y un archivo privado donde puede tenerlo en el computador. Buenísimo, buenísimo. Y aquí tenemos que el dibujo es de Leandro Sierra Trujillo. Ajá, perfecto. Qué chévere. Qué bueno. ¿Y cuántos tracks? A ver, ¿es como en tracks o es un set? O es con, un live, es la presentación de lo que le digo, de mi trabajo. Y podemos encontrar aproximadamente unas 20 canciones. Bien. Que fue lo que estaba mostrando, o sea, a través, digamos, de las herramientas que me daban las unidades, porque, digamos, lo han comprado muchos DJs y me decía un amigo, hey, lo estuve tocando y buscaba como el punto donde empezar a colocar la canción y lanzarla, sí. No están separadas, está ahí, simplemente entonces aproveché también todas esas herramientas que tenemos acá en Reconectados.
Qué bien. Bueno, en la parte de producción, ¿qué tenemos estos días para escuchar? Viene un lanzamiento, tienen que estar muy atentos a las redes sociales, en el Instagram también me encuentran como Andrés Santaella y en el Facebook también. Viene un EP con un sello local muy chévere, con dos chicos muy, muy chéveres, y es ahí sorpresa porque estamos esperando que ellos saquen todo el lanzamiento. Es el EP más dos remix que vienen ahí. Buenísimo. Bueno, Andrés, estaremos muy pendientes de todo lo que esté pasando. Nos encanta que haya traído las máquinas. Para nosotros es un placer ese trasteo que se pegó y que nos haya hablado de eso. Nos parece brutal. Nos encanta, digamos, compartir eso. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Sigan ahí pendientes. Llega otra DJ también. Y muy amables por escuchar a Andrés Santa. Listo, qué bien. Bueno, yo voy a finalizar aquí en Facebook, pero antes de finalizar, les cuento que estamos en www.recemisora.com. Desde ahí, digamos que no paramos aquí porque a veces nos cortan. Hasta aquí estuvo de corrido porque era un live. Pero bueno, en www.recemisora.com pueden ahí escuchar el set de Joana, que ya creo que está lista ahí. Sí, ella dice que sí. Bueno, yo hago aquí un par de ajustes y ya en 30 segundos estamos. Listo, ahí conectados con www.recemisora.com.